Mexicana, sede nacional, responsable de preparación y respuesta a desastres. Mi nombre es Sandra Estrada y soy de la delegación de Morelos. Diana Acosta, Cruz Roja Mexicana, delegación Morelos. Okay, en esta ocasión venimos 22 elementos con diferentes especialidades, entre ellas búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, evaluación de daños y análisis de necesidades, ODK, Mega 5, así como personal para agua y saneamiento. He decidido estar aquí apoyando en Guatemala porque deseo dar un poco de lo que los hermanos vecinos de los demás países hicieron por nosotros cuando México requirió apoyo. Venimos para la distribución de ayuda humanitaria, ayuda asistencial en los albergues, principalmente para proporcionar agua con el equipo que traemos y la evaluación de daños en las comunidades que se vieron afectadas. Me tocó apoyar al equipo que está haciendo el levantamiento de censos en los albergues. Estamos trabajando con la herramienta ODK, que es una encuesta que se hace mediante un dispositivo móvil. Estamos recabando la información de cada familia que se encuentra en el albergue para posterior hacer una credencial de identificación con un código de barras. Ese código de barras identifica a la familia y a la hora de la distribución es más fácil hacer una distribución más organizada. Estamos acompañando a los hermanos, tratando de gestionar una mejor organización en los albergues, ya que requieren de bastante apoyo y mucha ayuda por parte de Cruz Roja y de todos los que puedan apoyar. Aquí se ve la hermandad, la verdad es que hemos hecho un trabajo impresionante. La Cruz Roja guatemalteca nos ha recibido de forma extraordinaria, así como las poblaciones a las que hemos asistido. Es una experiencia difícil, pero la verdad es que es muy gratificante.